Gente, yo soy Lupuletas de Micrófono y bienvenidos de vuelta a una guía más de Destiny en la cual yo les voy a explicar cómo conseguir fragmento y energía ascendente. Ya sabrán que la energía ascendente es para mejorar las armas legendarias o exóticas y el fragmento ascendente pues mejorar las armaduras y armas exóticas. También sabrán que una vez que lleguen a nivel 20 ocupan mucho esto, sobre todo el fragmento ascendente para subir de nivel. Y bueno, pues les voy a explicar cómo conseguirlo. Bien, el primer método que yo suelo utilizar es hacer la misión heroica diaria en nivel 28. Así que bueno, cuando terminen la misión heroica, siempre les va a dar 2. O energía ascendente o fragmento ascendente. A veces, muy a veces, les da los 4. O sea, dos de energía ascendente y dos de fragmento ascendente. Bien, otro método sería completando el asalto o caso semanal. O caso o caso o caso. Si lo completan, no importa si es en solo o acompañado, es probable que les dé hasta 11 fragmentos ascendentes al final de la partida. Recuerden que les puede dar armas, armaduras o energía ascendente, monedas extrañas, pero si les da fragmentos ascendentes, ya les dije, les puede dar hasta 11 Otro método muy lento, pero sin embargo es un método. Sería desencriptándolos en gramas azules y legendarios. La probabilidad de que les dé es poca, pero sin embargo, ya les dije, es un método. Ahora, otra manera en la cual yo estuve haciendo durante mucho tiempo, todo el mes que estuve jugando en el One solo, así que yo les puedo asegurar de que funciona, es haciendo los eventos públicos. Ahora, si se están preguntando cómo van a estar parados una hora o dos esperando a que pase un evento público, bueno, pero si no lo sabían, hay una página que se les dejo en la descripción del video, la cual les va a llevar a. pues a una página en donde. es como un reloj, donde les avisa cuándo va a empezar un evento público y dónde. Yo les recomiendo más elegirlo en la tierra, perdón si sí, no pronuncio bien la R, eh, se me sacó la boca. Los enemigos, además de ser fáciles, los eventos son más comunes, por cierto. Tip Escojan los eventos que están en verde, en la página. Porque los naranjados nar y rojos son poco comunes, podría decirse. Entonces, bueno, una vez que completan el evento público, hay una gran posibilidad que les dé o energía ascendente o fragmento ascendente. Les va a dar dos. A veces no les va a dar, pero a veces sí les va a dar. Y ahora cuando se estaría matando dos pájaros de un solo tiro, porque con eso llega el otro método. Diariamente, cuando completan un evento público en oro, pueden volver a la torre donde la tipa robot les va a dar... Un, una tarjetita de, de material de mejora o sea les va a dar un fragmento ascendente o una energía ascendente ahora la última is con la que más gente ha subido de nivel es de manera cooperativa es pasando el raid o sea no solamente quiere decir que lo van a pasar sin más. Tienen que encontrar los cofres que tienen material o la energía ascendente. Esos cofres están muy perdidos, así que les recomiendo ver un video en YouTube antes de buscarlos por sí solos en el raid. Se me está olvidando. Hay otra manera, pero es una manera que estoy seguro que nadie la va a hacer: es comprando con sus puntos de vanguardia armaduras o armas legendarias. Ahora con esto ya saben que pueden gastar de 150 hasta 65, no me acuerdo cuánto era el más bajo, para comprar una armadura legendaria, pues con esto la desmontan y les sale lo que es la energía ascendente, pero las armas son más caras. Bueno, esos son todos los métodos que me sé, eh, espero que salgan más conforme pasa el tiempo y los DLCs, pero eso ya será en otra ocasión que les explique. Espero que les haya servido y si eres nuevo en el canal, pues escríbete para más Destiny y nos vemos en el siguiente, hasta entonces.